I ara, en aquest període que nosaltres hem encetat com a país, com deia en Jaume sobre aquells de presentar-nos ja com a col·lectivitat nacional en les altres nacions lliures d'Europa, penso que també és bo que nosaltres ja ens comencem a intercanviar sense, com hem fet altres vegades, però encara més sense crosses com el que som. Si volem ser Europa, hem de rebre d'Europa, nosaltres hem de demostrar més obertament Europa. És en aquest sentit que ara prendrà la paraula Michel Landron amb la ponència Els altres catalans en la ficció candeliana de El empleo, 1965, a un ayuntamiento llamado Ellos, 1994. El professor Michel Landron és professor agregat de castellà, doctor en estudis del que diríem ara filologia romànica, membre de CRINI, el Centre de Recherche sur la Identité Nationale et Interculturalité de la Universitat de Nantes. La seva tesi doctoral, presentada a la Universitat de Nantes, és sobre la memòria individual, en francès, tradueixo el títol, i memòria col·lectiva de la transició democràtica espanyola a través de l'obra de Francisco Candel, sota la direcció de la senyora Pilar Martínez Basser. Cedeixo la paraula, doncs, a aquesta aportació d'aquest intercanvi que necessitem catalans i francesos al doctor Michel Landron. Gràcies. Bueno, abans que res, voldria donar les gràcies per l'organització d'aquest acte acadèmic en un any de commemoració molt intens, com ho ha recordat Pere Balta. Els meus agraïments per descomptat a les entitats que participen en l'organització d'aquesta activitat d'avui i estic molt honrat de trobar-me en una seu tan prestigiosa com l'Institut d'Estudis Catalans. Permetin-me precisar dues qüestions que considero bàsiques en modo de pròleg. Si és cert que la meva tesi doctoral va ser dirigida per una historiadora, Pilar Martínez Basser, per la meva part vaig fer una carrera de filologia romànica i hispànica, de tal manera que no em considero com un historiador, sinó un estudiós de l'obra d'un escritor, en aquest cas. I per tant, del seu temps i del seu lloc, la qual cosa significa en aquest cas el franquisme i Catalunya, i especialment la transició a Catalunya. La segona qüestió, no vaig conèixer personalment l'escriptor, al contrari de molts de l'assistents o dels meus col·legues de ponència. Solament vaig poder tenir dues entrevistes en 2005 i 2006, en l'última etapa de la seva vida. El Candel que conec és, per tant, fruit de les meves lectures, és a dir, en el meu cas, de la lectura de tots els llibres de l'escriptor. I, dit d'una altra manera, i copiant el títol d'un llibre seu, El Candel contra Candel, conec una mica el Candel sense conèixer realment a Candel. Igual que l'escriptor, no vaig estudiar el català ni a l'escola ni a la universitat, tampoc, però em va semblar necessari, útil, enriquidor, sobretot, aprendre el català pel meu propi compte. I ho vaig fer en part llegint els textos de Candel, que no existeixen en castellà, com parlem-ne, fruit d'una necessitat, els que no poden seguir, petit món, llibres que no existeixen en castellà. I també, per supuesto, una abundant documentació disponible exclusivament en català, com els llibres biogràfics, el d'Ignasi Riera, Apunts per un retrat, i, per descomptat, el de Geni Cinca,
la autobiografía amb el títol de, La Providència es diu Paco. No obstant això, em costa molt expressar-me oralment en, aquesta llengua i per això vaig a parlar en castellà. Y para empezar mi ponencia, quisiera volver brevemente sobre el título de la ponencia, es decir, Els atrás catalans y en la ficción catalana, candeliana, perdón, que había propuesto a la Fundación Paco Candel para este acto. Se trata para mí de examinar en el conjunto de su amplia obra de ficción cómo Francesc Candel había logrado incorporar este capítulo en la ficción este ensayo-reportaje. Por eso examiné las 12 novelas que son posteriores a 1964, los más de 100 cuentos que se publicaron después de 1964 y no olvido que a Francesc Candel le fue entregada la medalla d'or de la Generalitat por la seva reconeguda capacitat de seguir interpretar la realidad més cotidiana, que creo que es sobre lo cual insistió antes Carles Duarte, el saber interpretar y seguir una realidad. Candel plasmó esta realidad cotidiana usando géneros muy variados, como lo saben, el reportaje, el ensayo, el relato corto, la novela, el teatro, incluso. Y no cabe la menor duda de que el nombre de Candel queda asociado a esta obra que conmemoramos este año, Els atrás catalans, y sabemos que esta misma expresión que él acuñó le sirvió en 6 títulos. El artículo en La Jirafa, en la revista La Jirafa, en el 58, un fascículo del cual se habla menos, que es El altre català, en el 69, los 3 volúmenes sobre Els altres catalans, en el 64, el 73, el 86, con otras fechas para las versiones en catalán, por supuesto, y un último capítulo escrito con Josep Maria Cuenca, Els atrás catalans del siglo XXI, en este caso con una sola versión en catalán. En su obra de ficción, Francesc Candel se vale de sus experiencias, de sus vivencias, de su entorno, pero sin darle un valor, diría yo, exclusivamente referencial o estrictamente autobiográfico. Este material biográfico nutre toda su obra, documental o de ficción, sin lugar a dudas. Y como intenté demostrarlo en mi tesis, este material individual es también la memoria colectiva de Cataluña, la memoria colectiva de una parte, por lo menos, de Els atrás catalans. Por su parte, otro profesor más lejano que en nuestro caso, Stuart King, que es profesor australiano, considera que la principal aportación de Candel fue la incorporación del mundo de la inmigración en el relato nacional catalán. Aunque no se expresara en catalán, como lo decía el propio escritor, yo creo que he hecho una literatura de observación y testimonial, entre otras facetas más, y aunque mi vehículo idiomático literario es la lengua castellana, pienso también que mi obra ha resultado catalana y aprovecho de una vez para recordar las palabras que acabamos de oír de Carles Duarte, a saber que no hay ninguna clase de problema entre esta combinación. Puede ser el material lingüístico en castellano, pero la obra resulta completamente catalana por muchos motivos. Lo cierto es que el escritor incorporó este capítulo biográfico de Els atrás catalans dentro de su propia obra de ficción en 3 obras y llama la atención el que lo haya hecho en periodos muy distintos, en los 60, 70 y en los 90, y usando perspectivas muy distintas.
Primero examinaremos el caso de un relato breve titulado Una noche a raso, que forma parte de la segunda recopilación de cuentos de Candel, El empleo, que data de 1965 y que sigue los cánones del objetivismo, como se decía en aquel momento. Segundo, veremos cómo usa el escritor el recurso de un alter ego en dos libros suyos para ofrecer un efecto de distanciamiento con tintes humorísticos y hasta burlescos. Es el caso de un relato breve, La multa, incluido en el libro A cuestas con mis personajes, en 1975, y es el caso también de una novela extensa, en este caso Un ayuntamiento llamado Ellos, en la cual se define el protagonista, o el protagonista es definido como un alter ego, pero definido a partir del ensayo. Es el autor del famoso ensayo-reportaje de 1964. Ni que decir tiene que todas estas referencias conciernen libros de muy escasa circulación, pero como lo expreso Jaume Fabra hace 9 años con motivo de los 80 años del escritor, te cito, si me permites, los libros de Candel son un testimonio de valor incalculable, decías tú, no solamente por la descripción de unos paisajes y de unas formas de vida, sino sobre todo por poder hacer la historia de las mentalidades y de los sentimientos por los cuales cada vez más interesantes los neocordantes historiográficos. Y por eso me conduje a esta tesis, porque estaba también interesada la directora, historiadora, como decía, por estas nuevas corrientes historiográficas, ¿no? El estudio de las mentalidades, ¿no? Veamos, pues, esta primera aparición de els atrás catalans en la ficción candeliana. Entonces, en Una noche a raso, en este relato, cuya escritura podemos fechar en torno a 1964, el personaje principal es un escritor colombiano, el personaje del cuento es colombiano, joven, con poco dinero, que duerme en un albergue juvenil de Barcelona, alejado del centro. A lo largo del cuento, el lector sigue las andanzas de este colombiano desde la zona franca hasta su albergue. Y como llegó después del cierre del albergue, tarde, por la noche, no le quedó más remedio que quedarse afuera durante toda la noche, deambulando así por las calles de Barcelona. De allí el título del cuento, Una noche a raso. Un detalle, sin embargo, llama la atención. Lleva una carpeta azul, carpeta que es mencionada 11 veces, pero solo al llegar al último tercio del cuento, el lector se entera de lo que está escrito en ella, los otros catalanes. Echó a andar, llevaba las manos en los bolsillos y la carpeta bajo el brazo. La carpeta la había dejado un momento sobre el zinc de la churrería. Al cogerla, miró lo que había escrito la cubierta. Los otros catalanes. Hizo un gesto, se encogió de hombros. Entonces el colombiano, joven escritor, se sorprendió, claro, y al darse cuenta de que la carpeta no era suya, no era su manuscrito, decidió devolvérsela al escritor de Barcelona, de la zona franca, a quien había visitado en la tarde anterior. Y el relato se concluye con el intercambio de los dos manuscritos, de las dos carpetas, más exactamente. El manuscrito de los otros catalanes quedó así en manos extranjeras, de un sudamericano, por una noche, y bien hubiera podido perderse, y no estaríamos aquí 50 años después. Hubiera podido estropearse de alguna manera. La reacción del autor de los otros catalanes en el cuento es de sorpresa. Dice textualmente, menos mal que me entero ahora, de lo contrario no habría podido dormir en toda la noche. Pero no parece darle la mayor importancia e invita al colombiano que no pudo dormir a tumbarse en el sofá
textualmente, y a comer con ellos. Es una muestra de generosidad, de bondad, de acogida, muy acorde con la imagen que transmitía el escritor y que todo el mundo conoce. En las dos novelas, Los importantes pueblo y Los importantes élite, Candel experimentó y se burló del estilo del objetivismo tan en boga por aquellos años, a principios de los 60. Recurre el escritor a la misma estética de la máquina fotografiando instantáneas, así lo dice. En este andar por una Barcelona nocturna y húmeda, el protagonista sudamericano sale al encuentro de la gente, dando lugar a varias anécdotas, antes de que el lector entendiera por dónde iba el desenlace, el contenido de la carpeta del libro, que sería, claro, un éxito de ventas a partir de su lanzamiento en 1964. Una pregunta, ¿se habrá servido el escritor de una experiencia real o no? ¿Es una ficción completa, un sueño, una pesadilla de una mala noche o la realidad? Lo cierto es que a principios de los 60, un joven colombiano, Roberto, iba con frecuencia a casa de la familia Candel, y tengo este dato gracias a la ayuda, y la agradezco desde aquí, a la ayuda de María Candel. Me dijo que sí, este joven colombiano iba a casa con frecuencia y se quedaba. Y la escueta descripción en el cuento no es incompatible con la única foto de él que me prestó María Candel y que es del 62. Demasiado pronto para que se tratara de Gabriel García Márquez, llegó algunos años después. Pero bueno, sería, sin embargo, interesante saber si este joven colombiano de la vida real, no la de la ficción, pudo publicar o no el manuscrito que le había traído a Francesc Candel para conocer su opinión al respecto. ¿Y cuál era este manuscrito? Después de buscar mucho y gracias otra vez a la ayuda de María Candel, pude encontrar quién era este colombiano en los últimos días, antes de este acto. Roberto Orduiz Rojas, nadie menos. No es muy conocido, es de Ibagué, del Tolima, una región que conozco perfectamente porque tengo vínculos familiares con esta región. Es una casualidad completa, una coincidencia. Son estas cosas que le dan mucha alegría al investigador y que, bueno, pues pueden suceder, ¿no? Se murió este joven escritor en 1978 en un accidente de coche. Y dice el gran periódico colombiano El Tiempo, el gran periódico de Bogotá, que fue un profundo conocedor de la literatura francesa y después de su regreso de Francia, y yo podría añadir a esta nota, después de pasar por la casa de la familia Candel, porque tengo una carta que lo confirma, hacia 1964 fue uno de los principales divulgadores de las ideas existencialistas de Sartre y de Camus en Colombia. Y había conocido a Candel por recomendación de otro gran escritor colombiano, muy desconocido en Europa, que es Manuel Zapata Olivella, lo cual indica, digamos, el nombre que tenía Candel, por lo menos afuera. Venimos de fuera, efectivamente, nos interesamos por su literatura y él tenía muchas relaciones con escritores, con artistas de fuera. Es el único cuento de Candel, La noche ardazo, cuyo protagonista resulta ser un inmigrante venido de fuera de la península ibérica. Y, por supuesto, el único que tiene Los otros catalanes, la obra, como trama de fondo. Y, de alguna manera, anticipaba la ola migratoria de fin del siglo XX y de principios del siglo XXI, tomaba el relevo, de alguna manera, de lo que sería una inmigración mayormente marroquí y sudamericana. La foto de Roberto con Candel, del 62, por lo tanto, y no descarto la idea de indagar un poco precisamente en esta obra de Roberto
Ruiz Rojas. En cuanto a la multa, segunda obra, en la cual aparece el Xatras Catalans, segunda obra de ficción, me intereso aquí solo en la ficción candeliana, fue publicado en 1975 y, como indicamos anteriormente, Francesc Candel recurrió a varios alter egos para narrar sus historias, el Gafas, el Candel, Gelesteo Rodríguez, el escritor social, pero también, o sobre todo, dos personajes que son protagonistas de varias novelas y cuentos. El uno es Felipe Blasco, dibujante, un doble de Candel, de alguna manera, y Fernando Cranes, escritor. Otro personaje que, de alguna manera, también es un doble, un otro yo, como él lo mismo lo reconoce. Este último, Fernando Cranes, cuyas iniciales son transparentes, aparece en 1968 en varios cuentos de Los hombres de la mala uva y en un cuento de 30.000 pesetas por un hombre. Fernando Cranes es presentado como un escritor más o menos conocido, algo rebelde, y esta oposición al poder establecido constituye la trama de la multa, multa a la cual es condenado por firmar una petición con otros muchos colegas, unos 60. Cranes, en este relato de 27 páginas, novela corta podríamos decir más bien, más que cuento, es el autor de un libro famoso que se titula Nemstem fins als botons, o sea, en clave de humor, el Xatras Catalans. Cito en la multa la presentación del escritor, es un diálogo con un policía por el asunto de la multa, tiene que encontrar un arreglo para poder pagar lo que le piden, que es demasiado dinero, y cómo arreglarlo. Ah, usted es escritor. Mire, su título en catalán era Nestem fins als botons. En castellano lo titulamos Estamos hasta las narices. Tanto en catalán como en castellano me hubiera gustado poner otra palabra, comprende. El humor característico del estilo de Francesc Candel no es tan gratuito como parece. Cualquier lector de la época captaba, por supuesto, la alusión a los botones. Corrían los últimos días de franquismo y la anécdota de la multa presenta en clave de humor una situación kafkiana. Por una parte, la actuación de Cranes obedece a principio de solidaridad con la lucha antifranquista. Cranes comprendió que la pesadilla de la multa había terminado. Dentro de 4, 5 o 6 años, cuando quisiera jactarse de su tributo a la causa de la subversión, le dirían que 15.000 pesetas no eran nada, pero él notaba desgarradoramente que en aquel momento, y pese a muy escritor famoso que fuera, sí que lo eran. Por otra parte, la situación vivida por el protagonista pone de relieve las disensiones que emergen dentro del colectivo que tiene que pagar la multa, de este colectivo involucrado, ¿no?, en la firma de la petición, y le cuesta admitir esta desunión. Y este es el principal interés de esta anécdota reflejada en ese cuento, que publicada antes de iniciarse, en el 75, justo antes de la transición democrática, ya pone en entredicho la unidad de la acción, que aparece como un leitmotiv de Candel en el curso de la transición, que fue precisamente el periodo que más estudié en cuanto a sus obras. Y en cuanto al tercer capítulo que voy a tratar, y voy a terminar pronto, se trata de una obra extensa, como lo he dicho antes, un ayuntamiento llamado Helios,
Y este mismo personaje, Fernando Cranés, perdón, FC, apenas esbozado en este primer relato de la multa, se convirtió en el protagonista principal de la novela más crítica de Candel acerca de la experiencia política como concejal de cultura del Hospitalet de Llobregat, un ayuntamiento llamado Helios. En ella, otro personaje de la novela le reprocha su sarcasmo. Usted todo se lo toma a broma, señor Cranés, pero esto es muy serio. Y entre la multa y un ayuntamiento llamado Helios pasaron casi dos decenios, pero sobre todo la experiencia del desencanto experimentada en carne propia por el escritor por su paso por la política. No le convenía. Así, la multa se cuenta en tercera persona, cuando lo que impera en un ayuntamiento llamado Helios es el yo de la primera persona de Cranés. Antes de entrar en materia, presento un breve resumen de esta última gran novela. Fernando Cranés, concejal, teniente de cultura de una ciudad llamada Helios, todo el mundo entiende que se trata del Hospitalet, se enfrenta a un montón de problemas con el personal de su departamento, con las asociaciones culturales, con las asociaciones de vecinos, etc. Y cuando inició su mandato de concejal, Fernando Cranés se veía entusiasmado por los nuevos proyectos, creación de una biblioteca, etc. Proyectos culturales, pero pronto tiene que contar con la hostilidad de muchos, y en particular de algunos concejales de su propio bando, por no decir de su propio partido, lo cual lo lleva a alejarse cada vez más de la vida política local. Estoy hablando de Fernando Cranés, por supuesto. Un ayuntamiento llamado Helios es una novela que cuenta el retorno a la democracia en el microcosmos de los municipios, de un municipio, en el 79, y refleja patéticamente, podríamos decir, la falta de preparación y el desconcierto de una generación de militantes que esperaba mucho del fin de la dictadura y que, una vez en el poder, no puede evitar los escollos de la corrupción, del tráfico de influencias y de todo lo que sabemos. En esta novela, la vena burlesca y grotesca del éxito del Satrap Catalán sigue el mismo tono desenfadado que en el relato La Multa, pero al contrario de lo que ocurre con Una noche a raso, solo se trata de pinceladas en una obra de 402 páginas. Y voy a citar las tres menciones a El Satrap Catalán que aparecen, por lo tanto, en la ficción candeliana. La primera referencia, El Satrap Catalán, alude a una visita de concejales del municipio de Helios al ayuntamiento convergente de un pueblo del macizo de las Guillerías. Bueno, así tenemos el texto del encuentro entre los concejales. Y volvemos con el libro Nesten Filsesbotans. Intercambio entre Cranés y los concejales. Es gran escritor catalán, no se menciona, pero todo el mundo sabe de quién es. ¿Quién? Y cómo que lo autorizó censura. Luego hay una referencia al primer presidente de Cataluña en su visita al municipio de Helios, que en la diégesis de la novela tendría lugar en 1980, en su día cuando el presidente era Pujol y no el presidente, había jaleado en Stenfils-en-Botons. No tendría buenos botones catalanes quien no leyera aquel libro, y el libro había sido un botonazo. Y en el curso de la visita, otro concejal le indica: como verá, señor presidente, el señor Cranés tiene un sentido del humor inusitado. Siempre en clave de humor.
La última referencia aparece al final del mandato municipal, hacia 1983, por lo tanto, muy desilusionado por las rencillas y la vida política, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, el autor Francisco Candel practica entonces una mise en abîme que se acerca a este pacto ambiguo que es tal como lo definió Manuel Alberca, como definió la autoficción. Esta es la última referencia y son las únicas referencias en esta obra que dije que eran de 402 páginas. Entonces, entre realidad y ficción, y termino aquí, el autor confunde intencionadamente las fechas. Hay un error de un año, es intencional, por supuesto. Es cierto que el Satras Catalans se publicó en el 64, pero el Satras Catalans 20 ans després se publicó en el 85 en catalán y en el 86 en castellano. Pero el lector no se deja engañar. Demasiados hechos concuerdan para aceptar una lectura que sea exclusivamente novelesca, incluso si resulta obvio que Fernando Cranés no es Francisco Candel. ¿Es una novela autobiográfica o más bien autoficción? Pues la autoficción supone la identidad entre el nombre del autor, del narrador y del personaje. Y así se distingue de la novela autobiográfica por la irrupción de la ficción en el espacio biográfico. Como lo expresó Manuel Alberca, en el pacto ambiguo de la novela autobiográfica a la autoficción, dice, cito, la propuesta y la práctica autoficcional se fundamentan de manera más o menos consciente en confundir persona y personaje o en hacer de la propia persona un personaje, insinuando de manera confusa y contradictoria que ese personaje es y no es el autor. Es y no es el autor. Esta mezcla de lo ficticio y de lo factual concierne tanto la multa como un ayuntamiento llamado Ellos, y no se trata formalmente, en el caso de Candel, de autoficciones, pero el recurso de un alter ego más o menos transparente le permite no limitarse al contrato de lectura autobiográfico o lo que Philippe Lejeune llamó el pacto autobiográfico. A modo de conclusión, Satras Catalans, el octavo libro de Francisco Candel, es sin lugar a dudas un lugar de memoria para Cataluña en el sentido que le dio el historiador Pierre Nora, lugar de memoria. Y las conmemoraciones que se suceden cada 10 años así parecen demostrarlo. Recordamos que en el 2004 fue el momento de los premios, los primeros premios Francesc Candel, ya que se valora cada vez más un libro imprescindible en el contexto nacional catalán. En la primera novela editada, Hay una juventud que aguarda, decía ya en esta primera novela, el protagonista decía, dicen que el escritor va dejando jirones de su vida en la obra, que a veces no hace más que novelar su vida. Tal vez sí, y quizás esto haya ocurrido siempre. En ocasiones creo que ya ni tan siquiera hacemos novela, sino que únicamente nos sinceramos. El sentido del humor inusitado, como decía en el texto, en la novela, y esta sinceridad que le caracterizan, le permiten a Francisco Candel transformar su propia obra ensayística en material de ficción. Al novelar su vida, el escritor no podía dejar de referirse a lo que fue sin duda una aportación que nunca imaginaría en el 58, ni siquiera en el 64, no sin ironía, como lo hemos visto, sin algo de desesperación, tal vez, entre otras cosas, porque le queda la duda para nosotros de que le hubiera gustado también ser reconocido por su obra ficcional, no solo por la obra ensayística. Y dos citas, realmente, para terminar. ¿Estoy bien? Eso es lo que decía, lo que escribía Francesc Candel en el 73. La preocupación suya por ser útil.
la preocupación del periodista, en ese caso comprometido con su comunidad, con su barrio, sin lugar a dudas. Y otra cita que creo que se corresponde a lo que nos acaba de decir Carles Duarte, un escritor excelente, si recuerdo bien, es decir, que lo que traté de hacer en mi tesis, que no es el momento de tratar de esto ahora, pero es partir de esta cita de Manuel Vázquez Montalbán, fue decisiva para mí a la hora de elegir estas obras, porque pues, decía Vázquez Montalbán que tenía un espléndido, rico yacimiento literario. Gracias, muchas gracias por